Vamos a ver. F de x igual a coseno de x. Uno que va a hacer derivada, que no se sabe la regla de las derivadas, es como un fontanero que va a arreglar una tubería y no tiene herramientas, pero bueno. ¿Qué bebería este verano? Vamos a ver, esto es una división. Cuando hay una división es derivada del primero. La derivada del coseno, ¿cuál es? Menos seno. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada de x, que es... ¿cuál es la derivada de x? 1. Partido el denominador cuadrado. ¿Y la derivada de e cuánto es? ¿Lo hago otra vez? Un poco más lento. Venga. La derivada de x es... derivada del numerador menos seno de x. Por el denominador sin derivar. X menos el numerador sin derivar. Coseno de x por la derivada del denominador de x, que es 1. Partido el denominador al cuadrado. ¿Y la derivada de e cuánto es? 0. La derivada de un número es 0. ¿Vale? ¿Otra? Tan fácil. So easy. Easy, easy. X cuadrado por tangente de x. Hay dos escuelas. Unos que ponen tangente como tan y otros que ponen TG. ¿Ustedes qué ponéis? Pues ponemos TG. Entonces, la derivada del producto es... la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada de la tangente, que es... 1 más tangente al cuadrado de x. O... 1 partido coseno cuadrado de x. Cualquiera vale. Las que más caras os dé. Another one. A ver, Antonio, cuando me copia las cosas bien, ¿eh? ¿Esto qué? X al cuadrado por 1. Menos 1. Ah, menos 1. Soy puesto por 1. Ya. Y arriba también será un menos, ¿no? Arriba. Claro. Eso se llama... eso se llama el maestro de caligrafía de Rubio. Eso es lo que se llama. Eso se llama... no, hombre, es que poner menos ya, pues... tendrá pizza el hombre. Vamos a ver. Derivada de la división. Derivada desde arriba. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado menos 5x? Por el de abajo sin derivar. Menos el primero sin derivar. Por la derivada del de abajo, que es 2x. Y abajo al cuadrado. No vale decir, no, lo dejo así, no lo hago. No, aquí lo hacemos. ¿Qué coño? 2x por x cuadrado, 2x cubo. ¿Lo puedo tasar? ¿El qué va a tasar? El x al cuadrado menos 1. ¿Está repetido arriba? No puede porque no está aquí repetido. Ahora haremos alguna que saldrá de elevado a x, que sí se puede. Que son muy divertidas. Aunque yo sé que tú no te vas a divertir, ¿no? Pero bueno. ¿Las derivadas no? Hombre, menos mal. Lo único que buscaba de la ayuda para la matemática. Ya estamos. denigrando. <laughs> 2x3 menos 2x cubo es 0. 10x cuadrado es 5x cuadrado. Ala. Todo resuelto. Venga. Cuando me digáis, haced la otra. ¿Qué? Ay. 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 La madre de María. R cubo, ¿no? El R esto pasa aquí multiplicando y se simplifica y queda R baja. Que eres un... Y yo que esta masa... A ver, esta masa. Vamos a ver. La masa esta se va con esta. O sea, la masa grande queda. No, no falta. No falta. Pero queda que la velocidad al cuadrado es g por m partido r. ¿Sí o no? Pues nada. Tiene que coger la masa a la tierra. Cógela. 6 por 10 a la base 24. Luego la raíz. Como a mí me van 3. No, algo te ha faltado, algún numerillo, pero otra vez. Venga, otra, borro. Seno de x por arcoseno de x. Esto es una multiplicación derivada del primero. La derivada del seno es el coseno. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo, la derivada del arcoseno, ¿cuál es? 1 partido, raíz de 1 menos x cuadrado. Y a mí, si me abren algún día la cabeza, se ve el cerebro, yo lo tengo grabado por aquí fuera, seguro. Se puede ver. La fórmula de las derivadas y... ¿El qué? Y no he puesto aquí F', ¿ves? Pero es que está la siguiente ya. ¿Qué crees? Que estaba simplificando, ¿no? Sí, sí. Lo miro bien arriba. Venga. ¿Qué derivada uso? La tangente, ¿no? Uno más... La derivada de lo de arriba sería 1 más tangente cuadrado de x por 1 menos tangente de x, que es lo de abajo, sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo, que sería menos 1 más tangente cuadrado de x, ¿sí o no? Y no hay nada que rascar. O si hay algo que rascar. Venga, otra. ¿Qué pongo? Siguiente. Elevado a x. Más. ¿El qué? En la última parte, cuando le resta el segundo después, que pone... Donde pone menos uno, más tangente cuadrado. Claro, la derivada de esto. La derivada de 1 es 0. Pero sería menos la derivada de la tangente de x, que es 1. Espérate, como era la derivada, es 1 menos, es verdad, que es un menos. No es que lo entienda, que estaba mal. Next one. Yo supongo que ahí pone el logaritmo neperiano de x. No os puedo contar chistes de elevado a x todavía porque no sabéis integrar. Hombre. Pero bien, bien. Entonces la derivada de esto sería derivada del numerador, que sería elevado a x. La derivada es elevado a x, más la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido x, por el denominador sin derivar, menos... el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1. Y aquí poco se puede rascar. Como no se puede rascar mucho, no voy a hacer más nada. Venga, cuando me diga llego a la siguiente. ¿Digo? Arco coseno de x por x cuadrado más 5x más 1. Entonces esto es un producto, derivada del arco coseno, todo el mundo sabe que es menos 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado por este, sin derivar, más esto sin derivar, por la derivada de esto, que es 2x más 5. Y esto tampoco tiene mucho que rascar. Pero si se pudiera operar, lo haría. Pero esta no tiene... Venga, a YouTube. Ya está. Luego me denuncian al vídeo. ¿Pero ya te ha salido? Bueno. ¿Otra? ¡Qué preciosidad! Mira, mira. ¡Qué cosa más bonita! X cuadrado por seno de X partido X cuadrado más logaritmo neperiano de X. ¿Qué hago? Pues sería la derivada de la división, que es la derivada del primero, que es un producto a su vez. Yo abro un paréntesis y digo, derivada de x cuadrado, 2x, por el segundo sin derivar, seno de x, más, primero sin derivar, x cuadrado, por la derivada del seno, que es el coseno. Y todo ese chorizo por lo de abajo. Sin derivar. Menos. Lo de arriba sin derivar. Por la derivada de lo de abajo, que sería 2x, derivada de x cuadrado es 2x, más la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido de x. Partido lo de abajo al cuadrado. ¿Qué va? No, 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 ¿qué va?